Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia del simposio. Yo voy a moderar la presentación. Desde luego le damos la bienvenida a la doctora Alicia de Alba, que aceptara amablemente el impartir esta conferencia. Nos parece muy importante en estos procesos para apoyar el fortalecimiento de la inserción del desarrollo sustentable a los currícula del instituto, que este tipo de conferencias acompañe los procesos de rediseño curricular y nos parecen temas estratégicos de la mayor importancia. Damos la bienvenida desde luego al ingeniero Guillermo García Macías, director de Educación Continua del Instituto, que va a presentar una semblanza de la doctora Alicia de Alba y desde luego nuestro anfitrión, el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, que nos va a acompañar en la conferencia. Entonces le paso la palabra al ingeniero Guillermo García, si nos hace el favor de presentar a la doctora. Con mucho gusto, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, es un honor para mí el poder estar en esta ocasión y le agradezco mucho este honor de estar en esta apertura de la conferencia. Señor biólogo Octavio Santamaría, mucho gusto y pues tengo el honor de presentar a la doctora Alicia de Alba Ceballos y pues haciendo mención de algunos de sus antecedentes personales de tipo profesional, resalta el que ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 3 de México, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como miembro fundadora de la Academia Nacional de Educación Ambiental, ANEA. La doctora Alicia de Alba tiene posgrado en Filosofía Política en la Universidad de Essex, Inglaterra, bajo la tutoría de Ernesto Laclau, y es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED Madrid, España. Es coordinadora de los libros Postmodernidad y Educación, Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, Perspectivas Nacional y Regionales, así como El Fantasma de la Teoría, Articulaciones Conceptuales y Analíticas para el Estudio de la Educación. Destacan como sus principales obras 15 libros articulados que aquí se citan: El Imperativo Ambiental, El Libro de Texto y la Cuestión Ambiental, Análisis Curricular de Contenidos Ambientales, Educación Ambiental y Escuela Primaria en México, coordinados junto con Marta Viesca y otros autores, Investigación en Educación Ambiental en América Latina y el Caribe, 12 tesis sobre su constitución, Curriculum and Society Rating, DELENC, Evaluación de Programas de Educación Ambiental, Experiencias en América Latina y el Caribe, From Addict to Paralogics, New Meaning of Environmental Literary Science, perdón, porque la pronunciación, Freire, Present and Future Possibilities, Environmental Education Research in Latin America and the Caribbean, 12 Theses ITS Constitution, Der Cultural NODAC, Curriculum Academic y Futuro, Curriculum Crisis, Mito y Perspectivas, The Curriculum in the Postmodern Condition,
en conductora, es coautora con Edgar González Gaudiano, así como con Colin Lanshurst y Michel Peters. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, portugués y alemán. Es para mí un honor estar en esta ocasión con la presencia de tan distinguida persona en la ciencia relacionada con estos aspectos de las ciencias y la educación en México, la doctora Alicia de Alba Ceballos. Doctora, es un honor para mí. En virtud de que nuestro director de educación continua, lógicamente, tiene muchísimas actividades que desarrollar, tanto en presencia como en ausencia, en conexión con los centros de educación continua, y que tiene que retirarse. Y nada más quisiera, por una parte, agradecer muy cumplidamente esos minutos que nos ha dispensado, señalarle específicamente que le agradecemos el que se haya habido la conexión y la instrucción específica a los centros de educación continua que dependen de usted, no solamente en el aspecto mismo de que escuchen esta conferencia, sino que fundamentalmente ellos a su vez tengan una conexión con su medio circundante, fundamentalmente con el medio académico, y que consecuentemente esta situación y este abrevaje de los conceptos de la conferencia que vamos a escuchar con muchísimo gusto, pues poderlo asimilar y compartir. Quisiera hacer contacto de que tenemos ya, por supuesto, la presencia virtual de los Centros de Educación Continua, que a continuación me voy a permitir señalar, independientemente de que también le damos la bienvenida a las escuelas y centros de investigación que se han conectado con nosotros y que por ello era imposible que pudieran estar presentes todos los que están participando en este curso y en esta y en este seminario, pero fundamentalmente que pusieron instalaciones en sus propios auditorios o en sus aulas correspondientes, y consecuentemente desde ahí nos están escuchando. No tienen la posibilidad, lamentablemente, hasta ahorita de que haya una interconexión, como sí lo tienen los centros de educación continua, y para posteriormente pudieran hacer algunos comentarios. Entonces, les damos la bienvenida, les agradecemos mucho su conexión al Centro de Educación Continua de Campeche, de Tampico, de Oaxaca, el de Allende, el de Tepepan. No, de Tepepan tenemos precisamente una conexión específica con la Escuela Superior de Comercio y Administración de Tepepan, que nos están escuchando y viendo, ya que están conectados en su auditorio o salón de usos múltiples. El Centro de Educación Continua de Culiacán, el de Hidalgo, el de Los Mochis, el de Cancún, el de Tijuana, el de Mazatlán, el de Papantla, el de Morelia y el de Cajeme. Qué bueno que están todos presentes. Quiero aprovechar un comercial. El director de Educación Continua y su servidor y amigo, vamos a estar el próximo 19 en el SEC de Morelia. Bueno, entonces le agradecemos muchísimo pues a esta presencia a nuestro director de Educación Continua, y le deseamos que tenga mucho éxito en todas las actividades y especialmente, por supuesto, en su empuje, en la consolidación y proyección mayor con sus planes que tiene de los centros de educación continua. Muchas gracias, doctor. Es un honor para mí. Doctora, muchas gracias. Felicidades, mucho gusto. Y un saludo a los centros de educación continua. Efectivamente, pues el anuncio que el doctor hace, estaremos en el Centro de Educación Continua de Morelia el día 19 y ya nos pondremos de acuerdo con el director del centro.
Doctor, muchas gracias, muy amables, con permiso. Bueno, le damos la palabra a la doctora Alicia de Alba sin mayor preámbulo. Muy buenos días, me siento muy honrada por la invitación a esta conferencia. Quiero agradecer esta invitación al doctor Héctor Mayagoitia, coordinador de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, a la bióloga Gabriela Chávez Hidalgo, a la bióloga María del Pilar Herrera García, al biólogo Octavio Santa María y a la maestra en sociología María Teresa Bravo Mercado. Y por supuesto al ingeniero Guillermo García Macías, director de Educación Continua, que tuvo la movilidad de presentarme de manera un poquito exagerada, pero bueno, espero más o menos responder a esas expectativas. Lo que voy a plantear el día de hoy tiene un título muy general: la cuestión ambiental en el currículo universitario. Le preguntaba yo a la maestra Tere Bravo, Tere, yo puse ese título porque ya cuando estuve me dediqué a escribir, dije, bueno, ¿cómo voy a organizar esto tan amplio? La cuestión ambiental en el currículum universitario, así que vamos a ver qué resulta. Bueno, la cuestión ambiental, la cuestión ambiental es una respuesta discursiva en el sentido de la CLO. Para la CLO, el discurso es una configuración significativa en donde tienen significado tanto las palabras como los colores, como las disposiciones, por ejemplo, la disposición aquí en este auditorio. Entonces, cuando hable de discurso, me estoy refiriendo a esto. Ya no es solamente una cuestión de un speech, de hablar, de lenguaje hablado, sino es lenguaje hablado, escrito, corporal, arquitectónico, artístico, todo lo que tiene significado en una configuración significativa. Eso es justo el discurso. Puede haber algo que no tiene significado para ciertos grupos sociales y sí tiene significado para otros, significación. Bueno, entonces la cuestión ambiental es una respuesta discursiva. También lo discursivo significa que se puede hablar de lo discursivo, se puede hablar, se puede analizar, ya tiene nombre, porque hay situaciones que no voy a desarrollar en este momento, pero que comentábamos hace un momento con el biólogo Octavio Santa María, un muy querido amigo colega y amigo de hace muchos años, sobre el triángulo lacaniano, lo real, lo imaginario y lo simbólico, que es el giro psicoanalítico que ha atravesado y ha impactado a las ciencias sociales y a las humanidades. Entonces, lo simbólico es, digamos, como sinónimo de la realidad, ¿no? Es de lo que ya se puede hablar, analizar, etc. Entonces, esto es el deterioro ambiental, la crisis ambiental, como un acontecimiento dislocador que rompe una estructura, exige respuestas simbólicas, o sea, respuestas que se puedan nombrar en la realidad, en el sentido
de respuestas que se puedan expresar de manera clara y coherente. La crisis y el deterioro ambiental se constituyen en una fuerte dislocación sistémica y como respuesta discursiva emergen las ciencias ambientales, los movimientos ambientalistas, se reposiciona la ecología como disciplina entre las respuestas discursivas más importantes. Entonces aquí vemos en la siguiente diapositiva un esquema en donde tenemos la crisis y el deterioro ambiental como un acontecimiento, como una dislocación, como esto que viene a romper una estructuralidad. Esta es la dislocación y luego cuáles son las respuestas discursivas, las respuestas discursivas en el sentido de cómo responde la realidad a esto, pues con las ciencias ambientales, con los movimientos ambientales, con el reposicionamiento de la ecología como disciplina, con la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, con la educación ambiental para la sustentabilidad, con el cambio curricular o los cambios curriculares. Entonces, esta sería como un aspecto central o medular de la cuestión ambiental, ¿no? O sea, la cuestión ambiental es esta crisis, este deterioro, y luego ya son las respuestas que dan las sociedades a nivel local, internacional, nacional, a esta crisis, o sea, a esta dislocación. Y son, entre otras, estas que están del lado derecho del esquema. Bueno, currículum universitario, ambiente y sustentabilidad. La cuestión ambiental como respuesta discursiva, o sea, como respuesta de la realidad a la crisis y el deterioro ambiental, de la, se traduce en políticas, en investigaciones, reuniones internacionales y nacionales, acuerdos, movimientos, etcétera. Y en este contexto, la universidad y el currículum universitario se encuentran cada día más con una fortísima demanda social de ambientalización y sustentabilización del currículum como un imperativo. Estamos a 9 de junio del 2015 y esta es una demanda muy fuerte a la universidad. Ustedes tienen una respuesta organizada que tiene efectos. Pero vamos a ver un poco sobre el currículo universitario, el imperativo ambiental en el sentido de la impermeabilidad y el analfabetismo ambiental. O sea, ante esta demanda social de lo que hoy en día es un imperativo ambiental, vamos a ver cómo entendemos imperativo ambiental, la exigencia histórica, categorial e incondicional que impone la crisis y el deterioro ambiental a la humanidad para su propia supervivencia, la de otras especies y la de la vida en el planeta en general, a través de la búsqueda y la construcción de un nuevo campo de articulación paradigmática, esto es lo ambiental, las ciencias ambientales, las respuestas discursivas afectan el campo mismo de los paradigmas, de la epistemología, podríamos decir. Entonces, a través de la búsqueda y la construcción de un nuevo campo de articulación paradigmática en los planos ético, epistemológico, económico, cultural, político y social y en sus interrelaciones, esto es, en la transformación de nuestro horizonte ontológico semiótico. Horizonte ontológico semiótico como ese espacio a partir del cual y en el cual se construyen, se van formando nuestras maneras incluso de percepción, de sensibilidad, de razonamiento y que bueno, son diferentes estos horizontes ontológicos semióticos en las distintas culturas. Por ejemplo, los esquimales tienen la capacidad de distinguir
una cantidad impresionante de blancos, tipos de blanco. Nosotros no, nosotros podemos distinguir 4 o 5, ¿no? Y así, digamos, hasta la forma de percepción, de expresar las emociones, los sentimientos, cambia de acuerdo al horizonte ontológico semiótico. Entonces, esta exigencia histórica y categorial e incondicional del imperativo ambiental está, digamos, afecta, disloca en cierto sentido, mueve de manera muy fuerte a nuestro propio horizonte ontológico semiótico y los otros horizontes ontológicos semióticos. Pero decíamos, sin embargo, la universidad como institución y el currículum universitario como corazón y motor de los procesos de enseñanza y aprendizaje han mostrado por décadas una fuerte impermeabilidad que ha llegado al punto de ser la universidad una de las últimas instituciones sociales en asumir en el contexto social amplio, en sus campos y en el currículum a la cuestión ambiental como imperativo ambiental que es. De hecho, hoy en México tenemos ya universidades, instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y redes entre universidades y demás que están ya asumiendo de manera muy seria, este simposio es una muestra de ello, la cuestión ambiental, pero aquí lo pueden decir con mucha claridad varios, me imagino que varios de ustedes y de manera particular la maestra Tere Bravo y el biólogo Octavio Santa María, pues los años que tenemos trabajando en esta tarea, ¿no?, de incorporar lo ambiental a la universidad. Bueno, precisamente ya se refería a esta problemática de impermeabilidad Tere Bravo cuando en 1993 escribiera a manera de interrogación el artículo Crisis ambiental, desafío no reconocido por las universidades públicas en México, lo pone como interrogación, como pregunta. O sea, es una preocupación que ella ya tenía en el 93, que ya, digamos, pudo expresar discursivamente, o sea, que ya la tenía simbolizada. En ese sentido es lo simbólico, ¿no? Pero que está en una revista universitaria el artículo, pero justo con esta idea de empezar a, en el 93, digamos, o de, ya se había empezado, pero de tocar más fuerte a la puerta de las universidades. Esto ha sido paradójico y se vincula con el problema social de las nuevas y necesarias alfabetizaciones, en particular con la alfabetización ambiental. Alfabetización ambiental junto con la alfabetización tecnológica que se articula inextricablemente en este simposio. En su breve y profundo artículo, La alfabetización ambiental, González Gaudiano plantea elementos importantes para su comprensión que guían y pueden, que guían políticas, procesos y prácticas educativas curriculares. Dice el autor, alfabetizar es una construcción social particular. Alfabetizar y conocer son construcciones simbólicas que responden a las específicas interacciones con los otros. Los símbolos generan significados singulares en cada cultura. El mundo es distinto, se ve distinto, se lee distinto cuando uno se alfabetiza en, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de la alfabetización digital también, que estaría dentro de la alfabetización tecnológica. Y la alfabetización ambiental es muy importante porque tenemos que trabajar en ella, asumirnos de entrada, así como dicen que son nativos o no en el plano digital, pues así también tendríamos que ver que nosotros, bueno, los mayorcitos,
empezamos a vivir cuando no existía todavía todo este cuidado, todo este análisis, toda esta preocupación por la cuestión ambiental. Y por lo tanto, tenemos que como reorganizar incluso la sensibilidad, las formas de percepción para poder incorporar, para tener una alfabetización productiva, efectiva, real. Surge la necesidad de alfabetizarse cuando se presenta una diferencia radical en cuanto a la capacidad de leer al mundo. O sea, ahí hay una diferencia, no puedo leer, no sé ese idioma, no sé ese idioma, entonces surge la necesidad de alfabetizarse, alfabetizar y alfabetizarse. Dice González Gaudiano, la diferencia no es un déficit como implícitamente se asume desde la posición de dominio, sino una característica que una vez entendida potencia la lectura del lugar que se tiene en los márgenes y el centro del poder y proporciona una nueva forma de leer la historia como medio para reivindicar el poder y la identidad. Así, la alfabetización desarticula las versiones universales de la razón y los conceptos lineales de la historia. De ahí que alfabetizar es una construcción social particular. La cuestión ambiental es, junto con otras cuestiones, un acicate y un motor hacia y para la construcción de nuevas formas de vida y de relación entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Es un imperativo ambiental y exige la incorporación definitiva de la tarea de la alfabetización ambiental hacia la incorporación de esta cuestión ambiental en el currículum universitario y en la forma de vida, ¿no? Estamos ahorita porque nos estamos enfocando al currículum. Apunte sobre la noción de currículum. Vamos a detenernos en la noción de currículum, pero antes de ello solo pensemos un momento en la educación. ¿De qué se ocupa la educación? ¿Cuál es su tarea? ¿Y cuáles son sus principales funciones sociales? Bueno, la educación conforma, constituye a los seres humanos como tales a lo largo de su vida, de su existencia, conforme constituye su identidad, su estilo y capacidad de objetivizar y su identidad, identidades, porque y sobre todo en este momento es muy difícil trabajar con una identidad fija, porque estamos viviendo en un contexto de cambios fortísimos en donde nuestra identidad, nuestra subjetividad también va cambiando. Y esta cuestión de la identidad es muy interesante porque no quiere decir, por ejemplo, que se pierde la identidad inicial o primaria, sino que en la medida en que vamos teniendo otras posibilidades de identificación, la identidad se va ampliando. Por ejemplo, nosotros somos mexicanas y mexicanos, pero también somos latinoamericanas y latinoamericanas, y así también somos americanas y americanos, porque estamos en el continente americano. Entonces, en la medida en que vamos asumiendo otros niveles, digamos, de identidad, no se aniquila la identidad anterior, si hay una buena subjetivación. O sea, la familia sigue siendo la familia, el lugar en donde uno nació sigue siendo el terruño donde uno nació, ¿no? Pero se va ampliando la identidad y se va ampliando la capacidad también de leer el mundo. Entonces, esta es la educación se ocupa de esto y se ocupa a lo largo de toda la vida, porque la sociedad misma es educadora. Esta idea, por ejemplo, la trabajó mucho Gramsci, Freire, Adriana Puigros. Bueno, ¿de qué más se ocupa la educación? A través de la educación se realiza un complejo dinámico y constante
intercambio de bienes simbólicos de manera multidireccional. Antes, a veces valga el antes, ¿no? A partir de determinados autores, de Durkheim, en fin, se afirmaba que la educación era la transmisión de la cultura de la generación adulta hacia la generación joven. Esta idea, a mediados del siglo pasado, más o menos, empieza a dislocarse, digamos, y entonces se asume que la educación es multidireccional. Por ejemplo, en materia ambiental, cuando las generaciones pequeñas, los niños y las niñas, empiezan a recibir por diferentes medios, mensajes que tienen que ver con bien estructurados, que tienen que ver con la cuestión ambiental, pues muy bien le pueden decir, y se han dado casos, se dan muchos casos a los papás o a los abuelos, oye, no estés gastando tanta agua, cierra la llave, no sabes que… No. Entonces, ahí es un intercambio de bien simbólico del niño o la niña hacia el adulto. Entonces, la educación es el intercambio, que es otra cuestión de la que se hace cargo la educación, es multidireccional. Otro es que en este intercambio hay una creación y producción de nuevos bienes simbólicos, o sea, de conocimientos, valores, y en este momento histórico que nos está tocando vivir, también de el replanteamiento de las formas de vida. Y otra cuestión de la que se hace cargo la educación es el legado generacional, desde luego, o sea, lo que una generación el legado que le hace a las generaciones que siguen. Pero no es el único, o sea, como en algún momento se planteó. Y no es tanto también como se planteó para la reproducción de la sociedad, tal como es para su funcionamiento, como la sociedad estaba estructurada. Porque si estamos viendo que tenemos que hacer cambios estructurales, como lo es la incorporación del imperativo ambiental, pues no queremos educar para seguir destruyendo el medio ambiente, sino queremos educar para una transformación. Lo que sucede en gran medida es que los grandes autores que pensaban en esta reproducción para que el sistema siga funcionando cada vez mejor, estaban pensando en la formación del Estado-Nación, estaban pensando en cómo, en la formación ya de un sistema que se estaba construyendo, y a nosotros nos está tocando vivir como el pensar en qué tenemos que construir, qué otra forma, qué otro sistema. Bueno, entonces ese fue el, digamos, a detenernos un poco en educación, y ahora sí vamos hacia currículum. En el contexto de estas funciones sociales, de estas tareas de la educación, el currículum es el motor y el vehículo político institucional encargado de que estas cuatro tareas se lleven a cabo. El currículum es una propuesta cultural y político-educativa que se constituye a partir de la determinación o sobredeterminación de una compleja síntesis cultural y político-educativa como un dispositivo de poder y saber acorde con el mainstream de la configuración o de del proyecto político-cultural o del sistema en el cual se escribe dicho dispositivo. Dispositivo educativo de poder y saber que permite y propicia el funcionamiento de la compleja estrategia múltiple que funge como motor de esta configuración o sistema. Esto es, si ya tenemos un sistema, estamos criticando un dispositivo de poder, ¿sí? Pero
al estarlo criticando, estamos también elaborando otro dispositivo diferente de poder, porque el poder es poder en múltiples sentidos, no es esta idea del sentido común de el poder malvado, digamos, ¿no? Estamos aquí porque podemos estar aquí, tenemos el poder de estar aquí y el, bueno, entonces el dispositivo es el motor que administra, propicia la creación de espacios, discursos, empodera instituciones, sectores sociales y personas. Dispositivo, motor del entramado social mismo y en el cual circulan diversas fuerzas y cargas de poder y saber, así como voluntades de poder y de ser. Síntesis cultural y político-educativa. La síntesis cultural y político-educativa, abierta, compleja y precaria, precaria en el sentido de que todo es precario, digamos, hay momentos de fuerte estructuralidad, pero toda estructura en algún momento también se erosiona o se disloca. En ese sentido precario, precario como para asumir la historicidad de los procesos humanos. Entonces, esta síntesis está conformada por elementos y contenidos culturales y se vincula con la voluntad de ser, formar y educar a una población de acuerdo al proyecto cultural de una nación, de un pueblo, de una organización internacional, de una asociación de países o pueblos, de un sector o un grupo o a los esfuerzos por constituir dicho proyecto. Es muy diferente el cambio del siglo XIX al siglo XX, donde estaban perfilados dos grandes proyectos que devienen historia en el siglo XX, al cambio del siglo XX al siglo XXI, en donde estamos más en una tensión entre el proyecto de la globalización, digamos, y una crisis estructural generalizada muy fuerte. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque a nivel de currículum tenemos que, de todos modos, pensar a la educación y al currículum en esta situación. Pero aquí dice, o a los esfuerzos por constituir dicho proyecto, esto es, a los contornos sociales deseables, y se escribe en un dispositivo educativo curricular o en el esfuerzo por deconstruir dicho dispositivo y producir nuevas formas de organización y circulación del poder y de la voluntad de ser. Esto es, si no tenemos un proyecto definido, estamos constantemente en la tarea de construir un proyecto. Lo ambiental, bueno, ya esto le llamamos contorno social, que aquí va más, ay, se me perdió la, no, ahorita aparece la conferencia. Bueno, contornos sociales. Los contornos sociales son esfuerzos por recuperar la necesaria estructuralidad de la sociedad. Tienen mayor capacidad de articulación que los rasgos disruptivos y otros elementos flotantes que emergen en esta tensión que les decía, globalización, crisis estructural, que es diferente a una crisis coyuntural. Esa capacidad de articulación se da en la medida que aparece un significante, que aparece una forma, que aparece un lema, que aparece… puede ser el nombre de una persona, puede ser un color, en fin. Bueno, acabamos de estar en elecciones el domingo y ahí los colores y demás tienen una significación. Los contornos sociales se constituyen como espacios de significación articulados de manera inicial e incipiente y tienden a conformar un proyecto cultural, social, político o a erosionar, o sea, tienden a esto, pero se pueden rápidamente erosionar y en múltiples casos desaparecer del contexto social. No es, digamos, sí, como proyecto
de mundo, podemos pensar y analizar la tercera vía de Anthony Giddens, y en su momento pues causó, tuvo cierto impacto, pero eso es un contorno social, no devino proyecto como los dos grandes horizontes, digamos, que teníamos al inicio del siglo XX. Entonces, se arriba a esta síntesis político-cultural educativa que conforma el currículum, se arriba a través de mecanismos de determinación curricular en las luchas, los acuerdos, las imposiciones, los encuentros y desencuentros de los diversos grupos, sectores, gremios, instituciones, organismos nacionales e internacionales, de acuerdo al proyecto o al contorno social que sostengan estos grupos, esto es, a la voluntad de poder y a la voluntad de ser. La voluntad de ser implica una direccionalidad, por ejemplo, la cuestión ambiental. La ambientalización del currículum es que queremos ser así allá, ¿no? Hacia allá. Esto es, la voluntad de poder y de ser de tales grupos, sectores, etcétera, en su inextricable relación y constitución del dispositivo de poder saber y de la voluntad de ser, o su lucha por nuevas estrategias y tácticas de circulación del poder y de la voluntad de ser. Dispositivo curricular, dispositivo, estrategia y tácticas, conformado en la compleja interrelación de distintas fuerzas y cargas de poder saber. A ver, un poco antes de esto, esta síntesis compleja no es una síntesis dialéctica. Dialéctica en el sentido de que hay una solución, ¿no? Sino que la síntesis mantiene las tensiones y su complejidad de manera dinámica. Y se llega a esta síntesis, a este proyecto o contorno social, a este proyecto educativo, curricular, a través de luchas, de imposiciones, de negociaciones, ¿sí? Pero entonces es muy difícil mantener esa idea que teníamos en otras décadas, por ejemplo, del análisis curricular como coherencia, o sea, buscar solo la coherencia. Hay que buscar qué fuerzas están ahí y cómo están esas fuerzas actuando. Y una fuerza, y nosotros queremos ser una fuerza. O sea, la cuestión ambiental, queremos que nuestra voluntad de ser se traduzca en el currículum, en las políticas, educativas y ambientales. Bueno, el dispositivo curricular está conformado en esta compleja interrelación de distintas fuerzas y cargas de poder saber que circulan en el entramado social, en instituciones, organizaciones, normatividades, disposiciones, discursos, prácticas sociales, culturales, políticas, educativas, etcétera. Esto es, que circulan en este complejo entramado curricular para asignar las formas de dicha circulación de y entre planos y dimensiones del currículum. Voluntad de poder, de saber y de ser. Para Nietzsche, la voluntad de poder es un motor, una energía expansiva que lleva al ser humano hacia donde desea. La voluntad de poder es entonces el motor nodal del ser humano. Aunada a esta voluntad de poder, desde la perspectiva que aquí se asume, se encuentra la voluntad de ser, poder para hacer lo que se decide ser. Es el uso del poder en una dirección. La voluntad de ser es el uso de nuestro poder, de nuestro empoderamiento en una dirección, en la dirección que queremos, que es lo que queremos ser. La voluntad de ser, pensada por Nietzsche, es una expresión de la afirmación de la creación de la vida fuera de todo límite metafísico. Es una cita de D'Arago. No es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber. Los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen son los que determinan las formas
así como también los dominios posibles del conocimiento. Esto es de Foucault. A ver, esta que sigue es un poquito larga, extensa. Esto vendría a ser como una síntesis de todo lo que a lo que me he referido en cuanto a la noción de currículum. El currículum universitario como dispositivo educativo en el momento actual, caracterizado por la tensión, globalización, crisis estructural generalizada, se encuentra en una situación compleja y aporética, en la cual al mismo tiempo que se afirma y reafirma como un dispositivo intrínseco al sistema, en la medida en que el sistema actual se encuentra en dicha tensión, el dispositivo se desestructura, se erosiona e irrumpe la voluntad de poder y la voluntad de saber y de ser en los contextos sociales con aún una fuerza no visible, diría así, una fuerza invisible en muchos contextos, no aquí, por ejemplo, aquí, para una gran parte de los grupos y sectores sociales de nuestro mundos, en las culturas de la cultura occidental y en otras culturas. Tal voluntad de poder, saber y voluntad de ser va constituyendo, conformando los tabiques y demás materiales, los elementos, los significantes, flotantes y vacíos que van construyendo nuevas condiciones de vida, con otros dispositivos, con otras figuras políticas, con otras figuras de mundo, Villoro, con otras figuras culturales, educativas y curriculares, construyendo horizontes utópicos, contornos sociales, figuras del mundo hacia un mundos mejor. Currículum universitario, performatividad y paralogía. En su La condición posmoderna, Lyotard plantea y advierte en 1979 que a la universidad le corresponde pensar y llevar a cabo sus tareas nodales, como son la docencia y la investigación, desde una perspectiva performativa que intente realizar políticas, programas, acciones, producción de conocimiento, etcétera, cada vez mejor en la línea de optimizar al sistema social en la dirección que este sistema tiene, esto es, sin cambiar la voluntad social, sin cambiar la voluntad de ser, la voluntad de poder, saber y ser, encarnada en las tareas de la universidad. O por otro lado, asumir una perspectiva paralógica, dice. A Lyotard le encargaron, el gobierno canadiense le pidió un estudio acerca de pues cuál era el futuro de la universidad en el momento fuerte e inicial de lo que se llamó en un inicio con mucha fuerza, se nombró la posmodernidad. Entonces Lyotard hace este estudio para el gobierno canadiense, y ahí es donde él plantea, bueno, los universitarios tienen dos vías, ¿no? O se van por la performatividad, que es mejorar el sistema, o se van por la perspectiva paralógica, la cual es capaz de comprender la lógica que ha constituido la estructura, el funcionamiento y la dirección social, o sea, la voluntad de ser del sistema sociopolítico y cultural, pero que tiene una fuerte comprensión de esto, de análisis, para ser capaz de pensar en contra de esa lógica. Por eso es paralógico. Entonces, la universidad o continúa una súper especialización en lo mismo, digamos, que estamos hablando, ojo, de proyectos social amplio, de formas de vida, no, por ejemplo, al contrario, hay un autor que ahorita se me va el nombre, español, un filósofo que acaba de morir hace algunos años, que decía que de esta situación actual él veía que lo único rescatable era la tecnología, el cuidado, la preocupación por el medio ambiente. Entonces, es una postura muy interesante, porque el pensar en contra de esta lógica es pensar en contra de la lógica que nos llevó, por ejemplo, al deterioro ambiental. Esa es una lógica
perspectiva paralógica que la plantea Lyotard. La paralogía, dice Lyotard, es una jugada de una importancia a menudo no apreciada sobre el terreno, hecha en la pragmática de los saberes. Sorprende que siempre venga alguien a desordenar el orden de la razón. Es preciso suponer un orden que desestabiliza las capacidades de explicar y que se manifiesta por la promulgación de nuevas normas de inteligencia, o si se prefiere, por la proposición de nuevas formas de reglas del juego del lenguaje científico que circunscriben un nuevo campo de investigación. Con respecto a un ideal de transparencia, es un factor de formación de opacidades que deja el momento del consenso para más tarde. En síntesis, el currículum universitario de cara al imperativo ambiental va hacia la alfabetización ambiental en el marco de un currículum paralógico en el cual se plantea la voluntad de poder, de saber y de ser, y la emergencia de la constitución y construcción de un dispositivo de poder que permita y propicie su sedimentación y funcionamiento. Muchas gracias por su atención. Espero tengan observaciones, comentarios, críticas, dudas. Gracias. Bueno, abrimos un espacio para algunas preguntas, comentarios. Desde luego, nuestros centros que están no solamente en la sala, sino que estamos simultáneamente transmitiendo. Entonces, si hay algunas comentarios, preguntas. Sí, claro. ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? Muy buenos días. Ernesto Odínez, de Secretaría Académica. Me parece interesantísimo el concepto que plantea la maestra paralógico. Normalmente el instituto pues fue creado para resolver problemas y estamos en esa lógica de la cuestión tecnológica, en donde el ingeniero, el técnico especializado, está pensando en la realidad inmediata, ¿sí?, para traer una solución, para traer un beneficio directo. Y luego a veces no nos detenemos un poquito a estudiar esa lógica o cómo se están haciendo las cosas. Creo que es muy atinado el concepto. Pues para efectivamente irnos al origen de las cosas. El problema ambiental creo que trae una profundidad en la cuestión, sale de algo muy profundo que no podemos combatir de manera superficial. Entonces tenemos que irnos al interior para efectivamente combatirlo. En este momento tenemos una carga social, una carga, una imposición de vida, en donde pues nos parece muy natural ir al supermercado y comprar 10 artículos empacados y que nos parece de primerísima necesidad para nuestros chicos, para nosotros mismos, que nos va a mantener sanos. Pero detrás de ello, bueno, se involucra toda una estructura
pues que está impactando. De primera instancia, el sector productivo pues se ve beneficiado, pero ya no todos los empresarios están queriendo a toda costa la ganancia por la ganancia. Bueno, dicen, si estamos destruyendo lo que nos dio la riqueza, pues a final de cuentas pues se va a acabar esa riqueza. Tenemos que irla cuidando, tenemos que ir produciendo, pues ahora le dicen, viendo lo ambiental, deteniéndonos, pero no es tan fácil, porque ya hay una estructura montada, ya hay inclusive conceptos aceptados, y que tenemos que irnos al fondo para poderlos ir desmontando y desarticulando, o como dice la maestra, dislocando igualmente, ¿sí?, de cómo se fue construyendo. Muchas gracias. Gracias. Dejamos otros comentarios. Sí, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Anaid, soy del posgrado de aquí de Ingeniería de Sistemas del ESIME, y me pareció muy interesante lo que comentó a la mitad más o menos de la presentación sobre la articulación versus la globalización. En ese sentido, en el contexto, en el contexto filosófico de la introducción de la preocupación ambiental, pues sí, tenemos algunas actitudes en cuanto a cuestionarnos si nuestro proceder como científicos, como profesionistas, como sociedad, va encaminado hacia la conservación, ¿no? Ya es una latente necesidad, ya que vimos que los recursos pues no son finitos, bueno, más bien son infinitos, no son infinitos, ¿no? Son finitos. Entonces, en ese sentido, en el aspecto de la filosofía, pues sí se ha dado una revolución en los últimos 20 años, pero en la praxis existen muchas iniciativas, por ejemplo, de la política educativa a vincular a las universidades y el quehacer de las universidades con las empresas, siendo que son dos entidades totalmente, pues, si no opuestas, sí tienen, están vinculadas, pero no tienen la misma razón de ser, ¿no? La empresa con la universidad o con los institutos que brindan profesionistas, la mano de obra y de tecnología para las empresas. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es cómo se le hace o cómo lo están tomando, porque en la praxis, desde los años 2000 en Europa, se ha estado implementando la política y la filosofía de la triple hélice en cuanto a vincular a las universidades con el gobierno, con las empresas. Esto funciona en el sentido en el que algunos países tienen desarrollo industrial y desarrollo intelectual a la par que su desarrollo laboral, pero en países como México, por ejemplo, en el que la mayor parte de las empresas son transnacionales, pues esto no llega a funcionar, y vemos los conflictos en cuanto a que las políticas laborales y educativas están totalmente disparadas, ¿no? O sea, no son coherentes, como decía la doctora. Entonces, esa es mi pregunta. Ah, sí. Claro, ¿cuál es su opinión respecto a la política esta de la triple hélice y la implementación en los quehaceres de las universidades, los planes de estudio y todo esto, con la lógica de las empresas, ¿no? Porque, bueno, mire, yo le pongo un ejemplo muy básico. Yo soy bióloga de licenciatura, y en mi carrera existe mucha tendencia a que los planes de estudio vayan directo hacia la biotecnología, la ingeniería genómica y todo este sentido. Pero en México nosotros no tenemos todavía, la tecnología para repetir experimentos, más no para innovar. Y hay otros campos, por ejemplo, en las etnociencias, en la etnomedicina, en la misma conservación de especies. Somos un país megadiverso, y las universidades prefieren o dar presupuesto mayor hacia la parte de la biotecnología que hacia la parte de las ciencias agrícolas y este sentido. Entonces, sí hay una política como incoherente respecto a lo que tenemos, no solo de material de la biodiversidad, sino material cultural y material
social, la población, la gente que vive en los pueblos tiene muchos saberes, ¿no? Hay muchos libros editados de respecto a cómo la sociedad vive su entorno, ¿no? Si algo tenemos que aprender de esas personas es que han estado ahí miles de años y su entorno está totalmente conservado, y vemos las ciudades y vemos cómo en 30 años le hemos dado al traste, ¿no? A todo, al sistema de agua, al sistema de reforestación, a la captación de agua de lluvia, todo. Entonces, esa es mi pregunta, como que lo que usted me dijo me pareció muy importante sobre la articulación versus la globalización, ¿no? ¿Cómo podemos articular nuestros recursos para que la globalización sea un acto positivo y no negativo para la sociedad, para el ambiente, para la calidad de vida de los que estamos aquí, ¿no? Sí, vamos a dar paso entonces a las respuestas de la doctora y luego hacemos otra ronda de preguntas. Sí, muy bien. Octavio, pues más que respuestas es como comentar, exacto, ¿no?